A las 3 y 7 de la madrugada, el volcán Nevado del Ruiz presentó una señal sísmica asociada a una emisión de ceniza, aumentando la alerta a nivel naranja, según reportes de Ingeominas. Hoy tuvimos una pequeña erupción. Generalmente estos eventos pequeños se denominan emisiones de ceniza porque son fundamentalmente el único episodio significativo del volcán. A diferencia de una erupción importante donde adicionalmente tendríamos lahares, que son flujos de lodo, es decir, avalanchas por los ríos, y también nubes ardientes o flujos piroclásticos que van a incidir en los 10 primeros kilómetros en el entorno del cráter. Debido a la dirección noroccidente del viento al momento de la emisión de ceniza, esta se ha expandido en un radio amplio con reportes confirmados en el sector de Brisas, El Recreo, en cascos urbanos y sectores rurales de los municipios de Manizales, Villa María y Risaralda. Se pasa a una fase naranja, que significa probabilidad de una erupción en días o semanas. Cuando hablo de probabilidades, porque no se puede hablar de predicción, sino de pronóstico. La predicción es el caso de los eclipses. En esto es como hablar de la lluvia en los próximos días en una temporada de invierno, que estando en invierno es probable que dentro de 3 días vamos a tener una lluvia fuerte, pero no se puede hablar de predicción, puede ocurrir que no. El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que estén permanentemente informados a través de los medios de comunicación, ya que el uso de las redes sociales podría generar alarmas erróneas y crear situaciones de pánico en la población. Con la cámara, Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.